Konfinamenduak areagotutako bueno, problematika edo errealidade bati errealidade bat ezagutzera goaz orain nola, bueno, ba, ikusten ari zarete azken urteetan nola espaloiak zabaltzen ari diren eta orain ba, konfinamendua dela eta espazio gehiago behar dugunez ba, espaloiak geroz eta gehiago zabaltzen ari gara. Eta honi buruz hitz egiten du eta honi buruz lanean aritu dira Parques Labeko kideak. Conocemos la iniciativa Parques, que justamente es un sistema de ampliación de aceras ideado para crear espacios para la gente tan necesarios antes, pero sobre todo ahora que estamos evitando las aglomeraciones, sin duda alguna. Lo presentan Beñat Sarachaga, arquitecto y fundador, junto a Gintzane Goikuria de la plataforma BEARC, y también sube al escenario con Beñat María Arana, arquitecta y codirectora de Urban Bat y de Urban Bat Fest. Beñat María, ongi etorriak, eskerrik asko gure artean izateagatik. Bueno, mila esker guztioi eta, bueno, eta Design Weekera gonbidatu gaituzten guztioi ere, oso pozik gaude. Decía que, bueno, pues que primero queríamos agradeceros el hecho de que nos hayáis invitado a participar y a presentar este proyecto que llevamos desarrollando más de 2 años junto con Beñat y con Gintzane y su equipo en el estudio de BEARC Arquitectura. Es un proceso... Es un laboratorio de innovación urbana, sobre todo para mejorar la calidad del espacio público. Hoy día, pues la pandemia y la crisis ecosocial han evidenciado aún más la necesidad de diseñar espacios de calidad para las personas. Y también las tendencias en urbanismo actual, lo que nos están diciendo es que tenemos que volver a redescubrir nuestros entornos cercanos. Pues yo creo que este sistema de mejora de calidad de espacio público puede ayudar un poco a desarrollar todos estos objetivos. A ver, ¿cómo va? Vale, gracias. Bueno, pues lo que os decía y de forma muy sintética, Parques Lab es un proyecto que tiene como 3 pasos bien definidos. Por un lado, tenemos un laboratorio ciudadano, un proceso de co-creación y de participación ciudadana. También tenemos un proyecto de construcción industrializado de un sistema de intervención modular y desmontable y montable y desmontable de una arquitectura y de un diseño que es muy interesante, y todo eso se entremezcla y converge en una guía de intervención para mejorar el espacio público. Este proyecto está apoyado por un programa que es del Gobierno Vasco, que se llama un programa de Bai más D más I, donde de alguna forma se promueve y se incentiva la mejora y la innovación en el sector de la construcción, pero siempre atravesado por un proceso de innovación social. La metodología de trabajo que hemos diseñado en todo este tiempo está aplicado de alguna forma específicamente para mejorar el espacio público y sobre todo utilizando el sistema constructivo que ha diseñado el estudio de arquitectura de BEARC. En esa metodología de proceso están identificados una serie de hitos que son fundamentales a la hora de activar este tipo de proyectos de mejora urbana. Y yo simplemente quería comentaros que para nosotros es una ventaja, de alguna forma, y es una oportunidad el hecho de fomentar este tipo de espacios de participación y del diálogo, sobre todo porque, bueno, voy a plantear o voy a matizar 3 de las bondades que yo creo que tiene este tipo de aplicaciones, ¿no? Por un lado, en el momento en el que nosotros juntamos a gente muy diversa, con distintos intereses, con distintos conocimientos y de distintos lugares o de campos, se genera un espacio propicio para la empatía, se genera un espacio de escucha y de diálogo donde el otro entiende a la persona con la que está conversando. Por otro lado, estas personas normalmente en este tipo de procesos acaban aprendiendo unas de otras. Y el tercero de los valores es sin duda que cuando estas personas diseñan y participan en la mejora de sus espacios públicos, los incorporan en sus esquemas afectivos y acaban haciendo un uso mucho más intensivo de ellos. Si os parece, le voy a dar la palabra a Beñat para que cuente un poco estas bondades que tiene el propio sistema constructivo montable y desmontable que han diseñado.
Bueno, nosotros durante los años 2013-2014 ideamos un sistema de ampliación de aceras modular para una serie de intervenciones que teníamos que hacer en el municipio de Sopela, que eran unas intervenciones para devolver los espacios a la gente, intervenir en la movilidad y demás. Como estrategia, porque teníamos todo Sopela para intervenir, toda la ciudad, pues como estrategia diseñamos una herramienta que nos permitiese intervenir en muchas situaciones, contextos distintos, pero siempre con un carácter y una identidad unitaria, una coherencia, o sea, que no se viesen las intervenciones como algo inconexo. Además, también queríamos intervenir de una forma, o sea, con un sistema que nos permitiese generar con muy poco coste económico, o sea, sin arriesgar elevados presupuestos, generar un grandes cambios, ¿no? Entonces, de ahí vino un poco el sistema. Luego el sistema ha ido apareciendo en los proyectos del estudio durante todos estos años y al final pues tuvimos la oportunidad también de colaborar con UrbanBat y presentarlo a este programa de ayudas que nos ha permitido un poco optimizar el sistema, trabajar en su mejora y en su desarrollo industrial también, porque ha llegado un momento que incluso hay empresas que están interesadas en la comercialización y demás. También con UrbanBat, esta es un poco la parte que teníamos, se genera lo que ha comentado María, ¿no? Que es una metodología de intervención integral. Ya no es solo un sistema de ampliación de aceras, sino que es toda una metodología para intervenir en estos espacios y mejorarlos. Se diagnostican, por un lado se diagnostica la problemática, se codiagnostica, además se diseñan coparticipadamente, porque el sistema nos da una herramienta para que la gente pueda ayudar a diseñar su propio espacio, se ejecutan y luego se testea realmente si la intervención ha sido satisfactoria, ha cumplido los objetivos, porque al tratarse de un sistema reutilizable, el sistema puede cambiar, o sea, lo que estamos haciendo podría readaptarse a diferentes situaciones. Bueno, igual pasando un poco ya al tema de lo que es el sistema en sí, viene un poco de los parklets, o sea, que son unos son sistemas o ampliaciones de acera eliminando plazas de aparcamiento para convertirlas en plazas o en zonas de estancia peatonal. Estos se desarrollaron en varias ciudades europeas y americanas, igual el caso paradigmático es San Francisco, que incluso los incorporó a sus ordenanzas municipales y reguló su uso. Y bueno, lo que pasa es que Parques va un poco más allá, porque adopta también estrategias del urbanismo táctico, como es el pintado de grandes superficies de pavimentos, que generan de una forma rápida y poco costosa, pueden generar intervenciones mucho más beneficiosas para entornos mucho más grandes, pueden intervenir en la vialidad, o sea, facilitar peatonalizaciones, generar vías ciclables, o sea, es un poco tiene ese complemento. Entonces, bueno, el sistema en sí se basa tiene como dos ejes. Uno serían los elementos físicos o tridimensionales, que son las zonas de estancia, que se hacen con estructuras ligeras de acero y pavimentos de madera. Y luego estaría el pavimento, el mosaico pintado, que es el que favorece un poco las actuaciones que decíamos de calmado de tráfico y demás. Bueno, el sistema parte de un módulo romboide, que al final, agrupándose, va generando pues, numerosas configuraciones distintas. Y así. Este sistema se combina en agrupaciones mayores, en agrupaciones del tamaño de una plaza de aparcamiento y luego incluso mayores, y luego tiene una serie de elementos que sirven para multitud de funciones, ¿no? Hay elementos de mobiliario urbano, bancadas, jardineras, mesas altas, barras, aparcabicis. Hay elementos también que sirven de barreras de protección frente al tráfico, frente al ruido, elementos de protección solar, como son las pérgolas, incluso de protección climatológica. Bueno, hay multitud. Todos estos son modulares, se combinan en el sistema, además se permite pues eso, codiseñar a la gente, combinarlos con la ayuda de los propios usuarios, y son los que generan pues, espacios de estancia, juegos de niños, zonas de paso, bueno, multitud de esto. La ventaja del sistema o las ventajas del sistema son básicamente que se genera frente al urbanismo tradicional, que es muy pesado en costes, muy lento. Estos son intervenciones muy rápidas, o sea, muy económicas y encima tienen la ventaja de facilitar el testado
de verdaderamente lo que funciona, lo que no funciona, porque son montables, desmontables, lo que hace que también sean absolutamente sostenibles, te quiero decir, porque son infinitamente reutilizables, se pueden también rehabilitar y reparar, te quiero decir que ese es el único, y luego se usa intensivamente la madera en su uso, que es algo que también es sostenible en sí mismo porque es el único material de construcción que reduce la huella de carbono. Bueno, también hay otras, favorecen la cohesión social, cosas también de las que va a hablar María, se pueden utilizar combinados con comercios, con bares, pues que ahora en la pandemia también ha quedado muy de manifiesto. Y bueno, también decir que en el contexto, bueno, esto surgió un poco en el contexto derivado de la crisis, donde teníamos que hacer mucho con poco dinero sobre todo, y ahora en la pandemia también pues se ha vuelto a poner un poco de manifiesto, ¿no?, la necesidad de este tipo de sistemas que favorecen la devolución del espacio urbano a la gente, ¿no?, porque ahora se ha hecho muy necesario. Y le dejo a María que continúe un poco para contar la metodología de Partes Lab. Vale, simplemente y de forma muy rápida contar que a partir de las bondades que nos permitía este sistema, que era combinable, modificable, testable y encima luego reversible, nosotros diseñamos una metodología de co-creación y de participación que tiene básicamente como tres elementos fundamentales. La primera ha sido la comunicación, la necesidad de dedicar recursos, tiempo, ¿no?, y esfuerzo en comunicar bien la experiencia para invitar a los usuarios y a los ciudadanos a que participen de esta iniciativa. Luego, otra de las cuestiones es el diagnóstico, diagnosticar atendiendo a necesidades sociales, arquitectónicas, urbanas, y por otro lado ya el momento, la fase de co-creación. Brevemente contaros esta experiencia que nos sirvió luego para desarrollar la guía, ¿no? Perdón. Hicimos un laboratorio en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, seleccionamos nueve lugares y a partir de esos nueve lugares lo que hicimos fue seleccionar tres, realizando una especie de traducción del sistema constructivo a un modelado, ¿vale? Eso nos permitió como simular el propio sistema a escala y codiseñar esas intervenciones. Uno de los lugares elegidos es el espacio que está cercano a la escuela y, como veis abajo, el resultado del prototipo o del protodiseño que realizamos en el laboratorio. Para acabar, contaros que este fue el resultado, es decir, que a partir de ese prototipo, el estudio de arquitectura lo que hizo fue mejorar ese diseño. Y de toda esta experiencia sale un proceso de trabajo que sirve para realizar proyectos de co-creación para mejorar la calidad del espacio público, no solo a través de ese sistema constructivo de BEARC, sino también para cualquier otro tipo de sistema de intervención. Y todo esto se recoge en la guía que acabamos o que vamos a publicar en breve y que va a estar disponible para todo el mundo. Es que ricasco. Bueno, me llama la atención, o no sé, me gustaría un poco pues poner sobre la mesa el papel fundamental también de la participación, más allá de vuestra profesionalidad, por supuesto, pero la participación ciudadana, que esto es también lo que en la apertura de la Bilbao Vizcaya Design Week nos comentaron desde la experiencia de Fadura en Getxo, ¿no?, que también es muy importante. Bueno, nosotros creemos que aunque a veces la participación sea un proceso un poco más complejo que puede generar algún tipo de fricción, creo que en el fondo si se diseña bien y con un tiempo de calidad puede obtener resultados incluso mejores, ¿no?, que si uno diseña desde su propio estudio casa, ¿no? Para mí el secreto está en diseñar bien ese proceso de trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos presentado vuestras soluciones, en este caso para mejorar el urbanismo, el espacio que compartimos. Es que ricasco. Gracias.